Ja, da liegen New Games und so. Win Options, aber dann noch dabei. Ja, das ist eine Ese es un formato de video raro para PC llamado Blink Video. El sistema Blink soportaba el OpenGL, pero necesito hacer más cosillas. Tiene todo el volumen, tal el volumen. Creo que no. Ah, en Options le puedes subir todo el sound. Pero bueno, si quieres subir. Es que luego queremos configurar todo a lo rápido y todo. Input. Buncon sabe que se abre. A ver, reinicia esa sola la aplicación. Okay. A ver, ahí va. Es que le puse en input. Una opción rara. ¿Se ve cómo era para emular, verdad? Profe se compró una. Era, pero era BlackBerry. Pues ya te pusieron para la teléfono y eso, ¿no? Es más para. Pero no me gusta mi BlackBerry por. No, es que está que muy. Que no es tanto código libre. Está muy soso, sí, muy raro. Puedes guardar partidas. Sí. Chin, lo cerré. Bueno, aprovecha para reiniciar la tablet para tener el setup de inicio para tenerlo en un video. Si quieres, puedes reiniciarlo para que se vea el intro y todo. Bueno, ya. Bueno, este es el intro. Bueno, sí, pero en general de ¿cómo se llama? Del sistema Android. No, era en el de este, se lo apagaron. Kit.
esos viajecillos. Terminar los procesos. Abre la hora, eso. ¿Es 17% de battery? Sí. Abre el menú de aplicaciones. Luz, image. Es una tarjeta de más capacidad. ¿De memoria? Para más juegos, ¿no? Y es original de PlayStation, lo hizo para Android. No te abuse. Voy a ver el último menú de opciones. Es nada más el input, ¿verdad? A ver, creo que ya lo corro mejor. Por atrás tienen las bocinillas, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es eso? El botón de reset y un blanquillo fue que se note. De este lado ya no tiene puertos de nada, y de este abajo tampoco tiene los otros. USB, retina, audio, memory card, para energía y el de encendido. Ahí. Ahí la están. Si lo pongo así. Esta no me la sabía. Pero. O sea, te pone todos los. Lo que serían los botones en físico del play aquí, ¿verdad? Uh-huh. Virtualizados. Está bien, ¿no? Mazo. En que me gustaría nada más así con los dedos como lo hiciste hace